Bienvenidos amigos. Por primera vez en nuestro canal Clubes del Mundo, hemos realizado una encuesta, para elegir entre cuatro equipos, cuál sería el próximo para hacer un video. Y con un 46% de los votos, ha sido elegido el Newcastle United, de Inglaterra, por delante del Red Bull Salzburgo, que obtuvo un 33% de los votos. El Newcastle United, disputa sus partidos como local, en el estadio St James Park, que se construyó en 1880. A lo largo de la historia, el estadio ha ido reformándose hasta llegar a su aforo actual con capacidad, para algo más de 52.000 espectadores. Desde 2007 se ha propuesto ampliar el fondo sur del estadio, hasta llegar a 70.000 asientos. La tribuna lateral no se puede ampliar debido a la cantidad de edificios históricos, que rodean la zona, ya que el estadio se encuentra en el centro de la ciudad. Es catalogado como estadio de 4 estrellas. El club fue fundado el 9 de diciembre de 1892. A raíz de la fusión de dos equipos locales, el Newcastle East End y el Newcastle West End. El Newcastle United, es uno de los equipos de mayor tradición e historia, del fútbol inglés. Su mayor periodo de éxito fue durante la década de 1900, ganando la liga inglesa en 3 ocasiones, en 1905, 1907, y en 1909. También en esta década, disputaron sus 3 primeras finales de la Copa Inglesa, perdiendo las 3 finales. Ante el Aston Villa en 1905, ante el Everton en 1906, y en 1908 ante el Wolverhampton Wanderers. En su cuarta final en 1910, conquistan finalmente su primera copa inglesa, ante el Barnsley. En 1911, disputan una nueva final que pierden ante el Bradford City. En el periodo de entreguerras, el equipo regresó a la final de la FA Cup en 1924, ganando su segunda copa inglesa, al derrotar al Aston Villa. Ante más de 90.000 espectadores en Wembley, ganan en 1932, su tercera copa inglesa ante el Arsenal por 2-1. En cuanto a la liga, en 1927, conquistan su cuarto campeonato de liga, y hasta el presente último título de liga. En 1934, y después de 35 temporadas consecutivas en la máxima división inglesa, el club desciende por primera vez a la segunda división. El Newcastle pasó unos cuantos de años después de la guerra en la segunda división. En 1946 el equipo registró la victoria más alta en la historia de fútbol de la liga inglesa, derrotando al Newport County por 13-0. Regresa por fin a la primera división en 1948. Durante la década de los 50, el Newcastle United, levantó el trofeo de la FA Cup, en 3 nuevas ocasiones, dentro de un periodo de 5 años, sumando así un total de 6 copas inglesas ganadas en toda su historia. En 1951 derrotaron al Blackpool, un año más tarde el Arsenal, y en 1955 los Magpies aplastaron al Manchester City por 3-0. Las urracas eran conocidos en todos los rincones del país, y también lo eran sus jugadores, como eran Jackie Milburn, o Bobby Duffler-Mitchell. El Newcastle se clasificó para Europa por primera vez en 1968, y sorprendió a todos al año siguiente, en 1969, levantando la Copa Europea de Ferias de la Intercities, siendo su mayor éxito a nivel internacional. Para llegar a la final, tuvieron que eliminar a equipos como al Sporting de Lisboa, Real Zaragoza, Vitoria de Setúbal, y en semifinal al Glasgow Rangers. En la doble final, ganaron de forma incontestable, al Whippets de Budapest por 3-0, y 3-2. En los años 70 hasta inicios de los 90, el club tendría temporadas buenas y malas, descendiendo en algunas ocasiones. Ante la Fiorentina, conquista en 1973, la Copa Anglo-Italiana por primera vez. Kevin Keegan regresó al club como entrenador en la temporada 1991-92, y sobrevivió al descenso de la segunda división. El club ascendería nuevamente a la Premier League en 1992, comenzando con una racha de buenas campañas durante los años 90, y comienzos de los años 2000. Con jugadores como Alan Shearer, que llegó a ser máximo goleador del club en toda su historia, con David Ginola, Faustino Asprilla, además de los jugadores británicos Peter Beardsley y el delantero Les Ferdinand, lograron en ese periodo 2 subcampeonatos en 1996 y 1997, y 2 terceros puestos. En esa época también fue remodelado el estadio, para tener su actual capacidad.
El Newcastle United tuvo también una destacada actuación en la Liga de Campeones de la UEFA de 1995, con una victoria por 3-2 sobre Barcelona, con un hat-trick de Fausto Asprilla. Asimismo, en 1998 y 1999, disputaría de nuevo dos finales de la Copa Inglesa, pero perdiendo ambas finales, respectivamente ante el Arsenal y ante el Manchester United, con Ruud Gullit como entrenador. De 1999 a 2004, Bobby Robson entrenó al club, llegando a alcanzar un tercer puesto en 2003, y en 2004 alcanza con el Newcastle las semifinales de la Copa de la UEFA. Allí, es eliminado por el Olympique de Marsella, después de haber eliminado en rondas anteriores a equipos como el Basilea, el Mallorca o el PSV Eindhoven. Sin embargo, el club tuvo un declive a partir de 2006, y a pesar de haber ganado la Copa Intertoto, descendió en 2009. Tras ascender al año siguiente, permaneció seis temporadas en la Premier League, y volvió a descender en la temporada 2015-16, regresando al año siguiente como campeón de la segunda división inglesa, permaneciendo hasta ahora. Entre los principales logros del Newcastle United a nivel nacional, se encuentra en haber ganado la First Division inglesa, la máxima categoría, en cuatro ocasiones, y seis veces la Copa Inglesa. También hay que sumarle una Community Shield que conquistó en 1909. El club ha sostenido una añeja rivalidad con sus vecinos del Sunderland, desde la primera vez que se enfrentaron en 1898. Identificado con sus apodos, The Maltese, que significa las urracas, su uniforme tradicional consiste en una camiseta a rayas intercalando los colores blanco y negro y un pantalón negro. Financieramente, el Newcastle es el vigésimo club más rico del mundo, en términos de ingresos anuales, generando 115 millones de libras en 2012. El club llegó a ser el quinto en este rubro, y el segundo club de Inglaterra, solo por detrás del Manchester United, en 1999. Hasta la fecha, el Newcastle United ha disputado 84 temporadas en la máxima categoría. Se encuentra en el octavo lugar en la tabla de todos los tiempos de la Premier League, y tienen la novena cifra más alta de los principales títulos ganados por un club inglés, con 11 victorias. El jugador récord con más apariciones en el club lo tiene Jimmy Lorenzo, que jugó 496 partidos con el primer equipo, entre los años 1904 y 1921. El máximo goleador del club es Alan Shearer, quien anotó 206 goles en todas las competiciones entre 1996 y 2006. Y esto es todo por hoy, amigos. La historia de los Urracas abarca un periodo muy grande, que va desde finales del siglo XIX, hasta el presente, lleno de momentos gloriosos para el Newcastle. Como siempre, no os perdáis el próximo video, donde volveré con una nueva historia. Hasta pronto, amigos. Ahora puedes apoyar al canal a través de la plataforma de Patreon, y convertirte en patrocinador de clubes del mundo, con cualquier importe que consideras. Además, con una donación mínima de 10 euros o dólares, puedes elegir un equipo sobre el cual quieras que te haga un video. Instrucciones, en la descripción de texto de este video en YouTube, o en www.patreon.com/clubesdelmundo.